Conoce a los Sackler y su imperio secreto de opio de 13.000 millones de dólares. La familia Sackler, hasta hace unos pocos años, era vista como una dinastía norteamericana muy influyente y en expansión. Es dueña de importantes negocios, renombradas galerías de arte, siempre abocada a las labores benéficas y de caridad. Los llamaban los Medici del siglo XX. Una familia reconocida en los círculos académicos y culturales más prestigiosos durante décadas, por ser una de las mayores contribuyentes filantrópicas en algunas de las instituciones más importantes del mundo, como el Museo Guggenheim, la Universidad de Yale en los Estados Unidos, la Royal Academy y la Serpentine Gallery en Gran Bretaña. En 2016, Forbes estimó su patrimonio neto en 14.000 millones de dólares. Lo que era poco conocido, lo que casi nadie hubiera podido sospechar, fue que gran parte de la riqueza de los Sackler provenía de un único producto, uno que ha hecho un daño casi incalculable en millones de vidas, el OxyContin. En 1996, Purdue Pharma, uno de sus imperios en el ramo farmacéutico, lanzó al mercado este analgésico recetado que tuvo un gran éxito, en parte gracias a las estrategias a veces reprobables de la familia. El OxyContin es más potente que la morfina y es responsable de desatar la crisis de los opioides, que convirtió a millones de personas en adictas a las drogas y en el año 2017, solo en Estados Unidos, mataba alrededor de 100 personas cada día. Antes era un tema poco hablado, pero en el año 2019 explotó la controversia y la verdad empezó a ser descubierta. Tanto así que 8 miembros de la familia Sackler fueron demandados directamente por más de 500 ciudades y condados de Estados Unidos, siendo señalados por ayudar a crear la peor crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos. La farmacéutica Purdue Pharma se declaró en bancarrota para intentar mitigar el daño y está trabajando en un plan de compensación. Los Sackler son ahora motivo de escarnio público y una mayoría en su entorno busca marcar distancia con ellos. Quédate con nosotros y conoce cómo se desarrolló esta crisis y quiénes son los verdaderos responsables. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Es difícil imaginar que la industria farmacéutica, que se supone debe crecer mientras mantiene saludables a los ciudadanos de cada país, pueda volverse tan corrupta e inhumana y llegar a ser responsable de una epidemia de drogadicción que no se detiene. Esta es una historia como pocas, aunque como en todos nuestros videos, involucra mucho dinero, familias poderosas y grandes compañías. Pero en este caso, se trata de una familia que se hizo millonaria, mientras destruía las vidas de miles de personas. Es un hecho que en Estados Unidos explotó una epidemia de opioides por varias razones, y la principal fue por la familia Sackler, quienes dirigían la empresa Purdue Pharma con su analgésico OxyContin. Ellos se encargaron de empujar y lograr que una masiva cantidad de personas comenzaran a utilizar el OxyContin a diario. Para hacerlo, se enfocaron en corromper la cadena de suministro, utilizando a los médicos como sus dealers legales y pagando millones de dólares para regulaciones favorables. Según estudios estadísticos, uno de cada 5 adictos a las drogas inyectables, como la heroína, empezaron con opioides recetados o no. El OxyContin ha sido el más nombrado por sus poderosos efectos, demostrando una clara correlación entre la droga inicial y la final. En el año 2017, y tras la alarmante cifra de 100 muertes diarias relacionadas al abuso de opioides, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional. Pero vayamos al inicio de esta historia para comprender mejor cómo se pudo llegar a esta terrible situación. La farmacéutica Purdue Pharma. Todo comienza en 1952, cuando 3 de los hermanos Sackler, todos psiquiatras, Raymond, Arthur y Mortimer, decidieron unirse y comprar una pequeña empresa farmacéutica llamada Purdue. Los hermanos ganaron un gran renombre al ser coautores de más de un centenar de trabajos de investigación sobre la bioquímica y las enfermedades mentales. Por su parte, Arthur Sackler se destacó más en la publicidad, siendo pionero en la venta de productos farmacéuticos que eran respaldados por los trabajos de investigaciones que habían hecho. También convenció a la revista de la Asociación Médica Estadounidense de utilizar color en sus folletos publicitarios.
fue capaz de lograr que el Valium se convirtiera en la primera droga en pasar los 100 millones de ventas, aunque no lo hizo de una manera honorable y daba la primera muestra de lo que vendría más adelante, con el nombre de la compañía y su propio apellido. Para tal éxito del Valium, se inventó un término llamado tensión psíquica, que se le adjudicaba a casi cualquier tipo de dolencia que el Valium podía combatir, a pesar que su verdadera utilidad era contra los problemas de ansiedad. Y como la tensión psíquica tenía un amplio número de síntomas más allá de la ansiedad, casi cualquier persona con dolores podía encajar para ser recetado con Valium, lo que disparó las ventas. Década de los 80 y el Miskonyin. El hospicio para enfermos terminales fue un movimiento de la medicina moderna que nació en esta década, dedicando un sector exclusivo para el tratamiento y cuidado de estas desafortunadas personas. Durante estos años, Purdue lanzó al mercado un medicamento llamado Miskonyin, con una fórmula basada en morfina. Esta ayudaba a los pacientes con cáncer para que sufrieran menos aliviando el dolor y que lograsen dormir mejor. Con este tipo de pacientes no había problemas de abusos de drogas porque partirían muy pronto. Pero eso no fue limitante para Purdue, ya que cruzaron la línea un poco más y lanzarían el Miskonyin para uso general. Tristemente, este medicamento se convirtió en el punto de referencia para el alivio del dolor a los pacientes de cáncer y en el precursor del Oxycontin. En gran medida, la estrategia de la compañía era comprar conciencias. Muchos dudosos estudiosos aseguraron que el margen entre el consumo de opioides y la adicción a estos era mínimo, alrededor del 1%. Las ventas eran buenas para la empresa, pero para inicios de los 90 los tiempos cambiaban. Oxycontin. Purdue Pharma se había dado cuenta de que necesitaban hacer algo con su producto Miskonyin, sobre todo porque la patente expiraría para finales de la década. Para hacer el panorama más negativo, la morfina comenzaba a ser estigmatizada y perdía popularidad en la medicina. Entonces, la compañía se arriesgó y comenzó a fabricar un nuevo medicamento que provocaría un desastre a una escala jamás vista, el Oxycontin. De esta forma, la oxicodona sustituía a la morfina. Muchos médicos creyeron por desconocimiento que esta era menos fuerte que la morfina y la verdad era muy diferente. La oxicodona es 50% más fuerte. Y en un estudio nunca publicado de Purdue en 1999, descubrieron que la tasa de adicción no era del 1%, sino del 13%. Pero nunca decidieron retirarla del mercado. Todo lo contrario, siguieron con la política de promocionar el adictivo opioide por todo lo largo y ancho del suelo estadounidense. Peor aún, hasta la FDA se dejó corromper por Purdue y aprobaron publicaciones de la compañía que aseguraban que la absorción retardada del Oxycontin reducía la probabilidad de adicción. El Oxycontin empezó a venderse sin verdadera supervisión, pese a algunas acusaciones y demandas que empezaban a salir a la superficie, que la empresa resolvía rápidamente. Fue tal la corrupción que en el año 2015, la FDA dio su aprobación para que el medicamento fuera recetado a niños de 11 años en adelante. Y cuando salían más y más problemas de adicción que eran atribuidos al Oxycontin, Purdue Pharma simplemente culpaba a las personas por no tomar la droga como era debido. Los directivos tenían la sangre tan fría que despidieron a una secretaria de la empresa cuando ésta se volvió adicta a su propio producto. La empresa no sabía lo que ocurría. ¿Cómo ocurrió por tanto tiempo? La compañía era la primera que estaba al tanto de la situación. Sabía exactamente lo que estaban haciendo y quizás verían en la adicción un medio para tener más ventas. Y durante tantos años, por culpa de la corrupción, en los entes que debieron verificar la composición química del Oxycontin, no se verificó que fuera nocivo para la salud. ¿Cómo lograron llegar tan lejos con el Oxycontin? Todo se debió a una formidable estrategia para comercializar el nuevo medicamento que empezó en 1995. Utilizaron un enfoque similar utilizado con el Miskonyin, dirigiéndose al mercado del tratamiento de pacientes terminales con cáncer, y por allí iniciaron un movimiento que les permitiera ganar una amplia y cómoda regulación. Fue muy bien aceptado y rápidamente se integró a diferentes programas médicos. Se encargaron de crear campañas publicitarias con profesionales de la salud que daban más seriedad y seguridad a los posibles consumidores. Doctores salían en televisión hablando de las maravillas del Oxycontin. Sí, increíblemente, según la BBC, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los únicos países que permiten que este tipo de medicamento sea promocionado por televisión. Alentaron a sus vendedores a encubrir la naturaleza adictiva del Oxycontin.
Y las cosas se pusieron más oscuras cuando comenzaron a pagarle dinero a cada eslabón de la cadena de suministros. Los distribuidores y farmacias tenían garantía de reembolso. Los pacientes recibían cupones para sus primeras compras. Llamémoslo cupones de adicción. Las academias e instituciones médicas también recibían su parte al colocar publicidad del OxyContin en sus estudios científicos, revistas y programas. Y los políticos, claro que no podían faltar. Muchos recibieron donaciones para sus campañas de parte de Pardue y la propia familia Sackler. Aunque quienes cumplían el rol más importante en la cadena de suministro de la compañía eran los mismos médicos. Según el Dr. Kate Humphries, de la Universidad de Stanford, refiriéndose a la industria farmacéutica: son amigables, atractivos, están bien vestidos, reparten obsequios para todo el mundo, organizan cenas, patrocinan conferencias y auspician viajes. Eso afecta a cualquier prescripción. Muchos médicos eran llevados a seminarios de golf y pomposas cenas de placer, en donde doctores de la nómina de Pardue continuaban hablando de las maravillas del medicamento y desmentían casi cualquier efecto negativo. Aseguraban que los opioides eran un regalo de la naturaleza, mientras aumentaba la lista de doctores adeptos a Pardue. La compañía de los Sackler y otras en la misma industria de los opioides gastaron durante 9 años, desde 2006 a 2015, cerca de $900 millones en pagos y sobornos a políticos y a su nómina corrupta. Está documentado que Pardue Pharma pagó más de $7 millones solamente en el año 2016, a través de 80.000 transacciones dudosas, solo con médicos. Todo en un esfuerzo para lograr que el OxyContin pudiera ser prescrito para cualquier persona que padeciera dolor, no necesariamente pacientes con cáncer. Funcionó la estrategia. Demasiado bien para la compañía, pero nada bien para la sociedad. Las ventas despegaron como nunca jamás en la historia de Pardue Pharma. En Estados Unidos, entre el año 1996 y el 2001, las prescripciones de OxyContin crecieron de 300.000 a casi 6 millones y las ventas alcanzaron los $1,000 millones ese año. Este medicamento representaba el 80% de los ingresos de la farmacéutica. Pero la otra cara de la moneda era completamente distinta. Los casos de abusos de opioides aumentaron y ya no se podían disimular. Estudios demostraron que había una relación directa de las adicciones en zonas donde se hacían numerosas prescripciones de OxyContin. Y aún así, la farmacéutica no tenía intenciones de detener la venta porque no quería dejar de percibir los multimillonarios ingresos. Los médicos seguían recetando sin miramientos. Insólitamente buscaron más y llegaron a las áreas pobres de comunidades trabajadoras por medio de los asistentes sociales e instituciones. En Pardue Pharma no solo se sabía lo que estaban haciendo, estaban felices de sus logros. En los memorandos de la empresa sobresalían las impresionantes bonificaciones a los representantes de ventas. Los mejores ganaban comisiones de hasta 6 cifras cuando las bonificaciones superaban los $40 millones en el año 2001. Pero las cosas no serían color de rosa para la compañía y tiempo después también salpicaría a la familia Sackler. Comienza la caída de la mentira. Eran muchas las críticas que empezaron a divulgarse. En primer lugar, se suponía que el tiempo de duración de los efectos debían ser suficientes para poder pasar una buena noche de descanso, unas 12 horas. Sin embargo, generalmente duraban 8, lo que provocaba un aumento en la frecuencia de dosis y la probabilidad de crear una adicción. ¿Y qué hizo la compañía para tratar de encubrirlo? Instruyó a sus representantes de ventas para que informaran a los médicos que debían subir la dosis y no la frecuencia. De esta forma, se creaba un círculo vicioso perfecto para la adicción a los opioides. Los pacientes empezaban a sentir síndrome de abstinencia cuando no tomaban OxyContin al terminar el tratamiento, por lo que la mayoría enloquecía por conseguir más y no volver a padecer los síntomas de abstinencia tales como escalofríos, náuseas, falta de sueño, ansiedad, llanto incontrolable y paranoia. Y cuando el dinero comenzaba a ser un problema para pagar el medicamento, buscaban sustitutos más baratos como la heroína. Además, recordemos que podría ser prescrito desde los 11 años. Para ver la magnitud del desastre que ocurría, en la actualidad basta con buscar en los registros públicos y ver que, por ejemplo, hubo regiones en los Estados Unidos que tuvieron una cantidad de prescripciones de OxyContin mayor al número de personas viviendo en ellas.
al empezar a destaparse la olla por los innumerables casos de abuso de opioides que abarrotaban los hospitales y las líneas del 911, cientos de médicos comenzaron a ser investigados y arrestados por prescribirles OxyContin a sus pacientes sin ninguna razón legítima. Muchas de las personas que lograban escapar de la adicción contaban en programas de televisión y radio sobre los terribles efectos del medicamento, creándose un problema que solo crecía para Purdue Pharma. Intento de frenar la epidemia. Purdue fue un paso más allá, esta vez aparentemente con intenciones de detener la crisis de los opioides. Cuando la patente del OxyContin estaba por finalizar y con una falsa intención de ayudar, logró que en el año 2013 la FDA aprobara que ninguna otra compañía pudiera sacar copias genéricas. Solo la oxicodona de Purdue seguiría creando adictos. No más competencia para el producto de los $1,000 millones en ingresos netos anuales. Y cuando la situación era demasiado complicada en Estados Unidos, buscaron expandirse a otros países. Demandas masivas para Purdue. Era cuestión de tiempo y probablemente la misma compañía lo sabía, pero por avaricia no detenía la producción en su mina de oro. Las demandas comenzaron. La primera demanda de relevancia ocurrió en el año 2004 por el engaño sobre la duración del efecto del comprimido, pues no duraba 12 horas, sino mucho menos. Arreglaron la disputa legal con el pago de $10 millones y se mantuvo un acuerdo de no divulgación. Y claro, no cambiaron nada, ni admitieron estar haciendo algo con impacto negativo. Entonces, en el año 2007, volvieron a ser demandados, ahora por el gobierno federal. Fueron acusados de un delito grave, de promover intencionalmente información errónea del OxyContin para explotarlo activamente con fines de lucro. Esta vez el arreglo no fue barato ni pasó bajo mesa. El pago fue de $600 millones y el nombre de la empresa quedó manchado, pero no siempre sería así y el buen apellido recibiría su merecido castigo. Finalmente sale a relucir el apellido Sackler. El primero en tener que dar la cara por todo el desastre que la crisis de los opioides estaba causando fue Richard Sackler, en el año 2015, a sus 70 años. Un testimonio y una prueba que habían sido ocultadas durante años revelaron sin dejar lugar a dudas que Richard estaba al tanto de la situación. Se mostró la copia de un correo electrónico enviado por él a los ejecutivos de la empresa en el año 2001, después de un reporte sobre 59 personas fallecidas por el abuso del OxyContin. En un extracto decía: "No es tan malo, pudo ser mucho peor". Así empezaría la caída del imperio de los Sackler. Declaración de bancarrota. Acumulando muchas demandas, Purdue Pharma terminó declarándose en bancarrota en septiembre del año 2019, como parte de un posible acuerdo de conciliación, en donde los propietarios de la compañía debían pagar alrededor de $3,000 millones de su propia fortuna, en efectivo y en un lapso de 7 años. ¿Y qué pasó con los Sackler? Ha salido a la luz que esta bondadosa familia obtuvo cerca de $10,700 millones por la venta de OxyContin a lo largo de los años y trasladaron esta enorme cantidad de dinero a una red de fideicomisos y sociedades de cartera por todo el planeta. Antes del escándalo, compraron propiedades y empresas, se dieron lujos dignos de reyes y se codeaban con las clases más altas y distinguidas de Estados Unidos y Europa. Aunque también hicieron museos, escuelas, universidades y donaron grandes cifras para la educación, el arte, la cultura y para los más necesitados. Muchos dicen que así purgaban su conciencia, por todo el daño que causaban al obtener su dinero. Hoy en día los Sackler son rechazados, al menos públicamente. Los museos e instituciones ya no aceptan su dinero y quienes en la alta élite cuidan su imagen los evitan. El imperio de los Sackler ha sido uno de los más devastadores en tiempos modernos, causando miles de muertes y condenando a millones a la adicción de drogas. Es sorprendente cómo se permitió que ocurriera y durante tantos años, demostrando que la corrupción no solo está en manos de los gobiernos. Queda por ver qué tanto daño puede reparar la familia Sackler y cuánto aprenderá el mundo de esta desastrosa historia. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en createtransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a los Sackler y su imperio secreto de opioides de 13 mil millones de dólares. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.